Y hay buena gente, son buenos, buenos educadores son. ¿Considera que ha habido algunos cambios en el sector educativo y esto? Y ahí, ¿cómo educar? Mira que yo casi ni me meto en eso, porque ni, o sea, uno como pasa de largo, yo paso de largo con la escuela, no lo casi. Pero sí considera importante la labor que hace. Claro que sí, son buenos, es una cosa buena para el país, para los niños, la juventud que estudie, que se preparen. Para todo eso es muy bueno el estudio, la educación. De, pues que gracias a Dios que están educando. Sí. ¿Han cambiado mucho los tiempos en el tema de educación? ¿Qué consideras? Sí, han cambiado mucho. ¿Cómo qué cosas? De, pues uno ve las cosas, pero sí, van bien, gracias a Dios. ¿Considera fundamental la labor que hacen los educadores? Sí. De ahí, la verdad es que ahora es muy importante el estudio para todo. Sí. Bueno, ¿y qué opina usted de la educación? ¿Ha cambiado un poco? ¿Se ha perdido un poco de autoridad? Cuéntanos un poco. La verdad es que la educación, bueno, yo estoy estudiando, estoy en décimo, siento que está muy flexible. Ya no es como antes, que las notas se ganaban. O sea, que había que esforzarse más. Pero sí, sí siento que el estudio es muy importante. Claro, sí, porque bueno, soy profesional en la educación, entonces es muy bueno esto para celebrarlo con los compañeros y todo lo demás. Bueno, ¿y considera usted que ha cambiado un poquito el tema de la educación? ¿Usted siendo también de este sector? Claro, sí, con los años ha cambiado bastante la educación, pero igualmente es algo que es muy importante ahora para los niños. Bueno, y para todos crecer, educarnos, estudiar es fundamental, ¿verdad? Ahora, si queremos crecer. Claro, claro, por supuesto, de todos eso es muy importante porque ahora para podernos desarrollar y todo y ser profesionales hay que empezar desde cero, ¿verdad?